¿Tienes stencils y no sabes cómo usarlos en tus pasteles? Quédate aquí, te enseño. Soy Sofía Repostera y en esta ocasión vamos a colocar un stencil en un pastel. Voy a utilizar un stencil de este tamaño que casi cubre la mitad de la torta. Hay de distintos tamaños, pueden ser pequeños o grandes, pero la técnica es la misma. Voy a sujetar el stencil con palillos de lado y lado. Previamente alisé el pastel, está cubierto con crema de mantequilla, también funciona bien con ganache de chocolate. Está cubierto, está refrigerado, que este es un punto súper importante para colocar el stencil. Ajusta bien el stencil en el pastel para que no queden espacios o burbujas que puedan alterar nuestra decoración final. Utilizo una espátula para ir colocando la crema sobre el stencil. Aparte de crema de mantequilla, puedes utilizar también ganache, que esté suave y que puedas esparcirlo con facilidad. Define con anticipación los colores que vas a utilizar en la decoración para que tengas una especie de paleta de colores hechas con crema de mantequilla o ganache con colores, y así vas colocando en las partes que necesitas del stencil. Yo utilicé en este caso rojo y rosado porque la temática es de San Valentín. Como puedes observar en el video, estoy colocando muy poca cantidad de crema sobre el stencil. ¿Cómo te está pareciendo este contenido? ¿Has utilizado antes stencils o te da miedo, no te animas a usarlos? Bueno, cuéntame en comentarios y comparte también con las personas que les encanta este tema de la repostería o la pastelería. Termino de cubrir todo el stencil, reviso si en alguna parte faltó crema y utilizo un alisador o un raspe para quitar el exceso de crema y que todo quede parejo. Siempre revisa que no nos falte en ninguna parte la crema, así que completa nuevamente y con la espátula simplemente lo puedes alisar. Llegó el momento de retirar el stencil, saca los palillos y con un solo movimiento retira el stencil. Cuando lo retiro no puedo ni respirar porque es un momento tenso. Pero si hicimos las cosas bien desde el inicio, va a salir perfectamente, así que no te estreses. Recuerda quitar todos los palillos y dejarlos lejos del pastel. Y está listo. ¿Qué te pareció? Comenta y comparte.